42 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos dando comienzo, como todos los viernes, a la mesa del tiempo libre. Espacio tradicional en perspectiva. Tradicional es escuchar a Mick Jagger, imaginarlo bailando, sí, sobre todo ahora que se acaba de operar del corazón. Con Start Me Up, que es el tema con el que empezaron aquí en el Estadio Centenario la ya legendaria presentación de los Stones, la única hasta ahora, ojalá haya otras. Y hablando de otras, parece que Jagger vuelve porque se ha difundido, se ha viralizado este video donde aparece Jagger con 75 años. Casi 76, entrenándose y bailando como en sus viejas épocas. Lo acaban de operar del corazón. Del corazón, sí, claro, sí, una cosa increíble, tipo, ¿no? Como dice Rosario, con el rostro ajado por los años, pero baila. Bien para arrancar la mesa con energía. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo Start Me Up! Si viniera un extraterrestre y hubiera que decirle qué es el rock, hay que ponerle Start Me Up de los Rolling Stones o ponerle Highway to Hell de AC/DC. Y ahí está. ¡Qué impresionante! Bueno, se viene el Día Internacional de los Museos en el Paseo del Hotel y tenemos con nosotros a Arián Vergara, que es una de las responsables de este lugar, que se ubica en la Avenida Graciada y Lucas Oves, frente al Parque del Prado, en un emblemático edificio construido en 1860 para funcionar como posada y posta de diligencias, y que se conserva eso todavía. Increíble. Sí, a mí me gustaría recalcar eso, ¿no? Es un edificio que estuvo hecho ruina. Y realmente esta gente lo compró y lo recuperó para un centro cultural porque lo hubiéramos perdido. Uh-huh. Y es uno de los edificios más antiguos de la zona. ¿Por qué? Porque ese era el paso de Molino y era el paso del Miguelete, claro, el cruce del Miguelete. Claro, claro, las diligencias llegaban y se les pasaba en una balsa. Razón por la cual en muchos casos tenían de ida o de vuelta que cambiar caballos, uh-huh, hacer algún descanso, y utilizaban este lugar como posta de diligencia. Qué genial que se conserve eso, ¿no? Sí, pero se conserva porque lo defendió quien quería comprarlo y ahora lo ha convertido en centro cultural. Muy bien. Así que felicitaciones. Bueno, Arián está en línea. Buenos días, Arián. Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un buen comienzo con el rock. ¿Verdad que sí? También hago que tenemos que somos fanáticos del Indio Solari, que también es una persona con muchos años, claro, que está pasando, y nos gustaría y nos encantaría que también hiciera un recital y en Montevideo. Sí. Pero en este caso, y en condiciones de seguridad mejores que algunos que ha hecho en Argentina. Bueno, donde, pero si nos cuidamos entre nosotros, claro, mismos, también, claro, pasa que la pasamos bien. Bueno, empezando entonces con el rock, vamos a seguir con el tango. Muy bien. Hizo una introducción Rosario sí, perfecta sobre lo que está pasando acá en la esquina de Agraciada y Sufriategui, uh-huh, o Agraciada y Lucas Oves, frente al Parque del Prado. Desde el año 2008, como arquitecta junto a mi pareja y socio y valiente para encarar este edificio que estaba, como dijo Rosario, en ruinas, o uh-huh, sea, había sido saqueado y tenía cedulón de obligación de demoler porque era, claro, un peligro. Se venía abajo, derrumbe tenía. Ahí está. Fue una aventura, es una aventura, o sea, pero cuando lo compramos no nos imaginamos que íbamos a encontrar prácticamente la historia de un sector de la ciudad, de los extramuros de Montevideo Colonial, claro, cuando, en ese entonces, y tampoco, e incluso bajo tierra, encontramos construcciones del siglo XVIII. O sea, porque justamente la ubicación estratégica de este edificio en el territorio de nuestra ciudad, en un punto... En el límite, además. Ahí está, o sea, en lo que era la zona de Chacras, cuando nos... Claro, Miguelete, Chacras de Miguelete, claro. Claro, cuando nosotros íbamos al colegio, a la escuela primaria ya, nos contaban que a los primeros colonos les regalaban tierra. Ahí está, un solar en la ciudad amurallada, una chacra a orilla del Miguelete y una suerte de estancia. Justamente porque las chacras en esta zona, porque era el territorio fértil para cultivar las semillitas que se traían de otras zonas para tener sus alimentos consigo, en el terreno fértil a orillas del arroyo, que era el curso de agua más cercano a lo que era la ciudad amurallada. Uh-huh. Por lo tanto, desde que se funda la ciudad, el terreno donde hoy se encuentra Paseo del Hotel y el emblemático edificio de 1860 ya era un punto importante. Y justamente eso lo descubrimos también. Esto hace apenas 4 años. Nosotros empezamos en el 2008,
pero cerca del 2014-2015, para poder habilitar el edificio por bomberos, precisamos un tanque de agua y una vecina, porque los vecinos están ayudando muchísimo para construir la historia del edificio, inclusive con objetos que hacen honor a las diferentes épocas, que se exhiben y los van a poder ver el sábado que viene también, además de la actividad central, que es lo que ahora les voy a contar. Bien, pero contanos, porque además sabemos que tienen, por algo mencionaste el tango, porque por supuesto que vas a hacer una visita patrimonial temprano, pero luego viene la milonga. Tenemos baile en zona, digamos, de arrabal en algunas épocas de Montevideo, en el cual esta zona que las conocemos mucho como Paso del Molino, desde 1750, cuando en este solar que pertenecía a un territorio se construyó el primer molino de nuestra ciudad. Entonces es desde entonces que se conoce esta zona como el Paso del Molino, desde 1749, porque desde la ciudad vieja se veía una zona pradera con un molino blanco y era un ícono. Desde entonces allí, en esta zona surgieron, fue arrabalera también. Es decir, teníamos la estación Yatay, una cuadra, que era la última estación para llegar a Montevideo antes de la estación central. Entonces acá había el boliche Negro y Azul, habían tres cines, era la tienda Salvo, era una zona de mucho movimiento. Y especialmente con el tango podemos contar que los vecinos siempre mencionaban que en este hotel, cuando fue posada para puesta de diligencia, digamos, construido, fue hospedaje durante 160 años, distintos tipos de hospedaje. Pasó a ser el gran hotel del Paso Molino, justamente cuando la zona del Paso Molino, Prado, Belvedere, esta zona era zona de vacacionar. Antes no eran las zona, la zona sana, porque en muchos casos fue la gente de Montevideo que se trasladó a vivir allí porque venía la fiebre amarilla y todas las epidemias y pestes. El segundo sitio. Claro. Entonces ahí es cuando pasamos de chacras a quintas. Entonces el edificio pasa de posada, de posta de diligencia, a gran hotel del gran Paso Molino. Claro. Reviste de fiesta. Y eso queda en los ladrillos. Nosotros a veces decimos que en Paseo del Hotel podés conocer tres siglos, historias de tres siglos en los propios ladrillos. Claro. Porque como es lo nuestro, con este descubrimiento que tanto nos apasionó y nos sigue impulsando para seguir con este proyecto, es que podemos ver detalles constructivos. Es casi como entrar en un museo de sitio, donde nosotros podemos ver en sus propias paredes las historias sucedidas según los cambios sociales, culturales o políticos que ocurrieron en este sector de la ciudad. Claro. Desde lo que está subterráneo hasta detalles que vimos que se transformó. Pero contanos algo de las actividades, de las actividades del sábado, porque hablamos de tango, muy bien, la gente va a bailar, pero vas a tener música en vivo. Sí, no, música en vivo no, lo que vamos a tener es un taller muy especial en el cual se va a buscar incluir al público que visite Paseo del Hotel en el marco del Día Internacional de los Museos, que también es el Día de la Batalla de las Piedras, pero sí le vamos a dar importancia a esto porque también es lo que nos va llevando a la propia historia de nuestra nación, ¿no? Entonces, Marcos y Cecilia, que pertenecen a un colectivo de milonga clandestina, que al menos dos veces por semana disponen un parlante en algún espacio público para milonguear de los forma conozco, gratuita. Plaza del Entrevero, Plaza del... Ahí está. Sí. Ellos, disfrutan como hace también muchísimos años, o sea, más de 100 años que se disfruta del baile tanto del candombe como todo esto, porque justamente el tema de este año del Día Internacional de los Museos son las tradiciones, los museos como eje cultural. Entonces, una de las tradiciones, sin duda, es el tango, y Cecilia nos propuso que ese día que nosotros íbamos a abrir, como lo hacemos también en Días del Patrimonio, en Museos en la Noche, de hacer una actividad un sábado, de tardecita, decir, bueno, vamos a convocar en un punto, descentralizado de Montevideo también una milonga de estas características. Pero además de una milonga es un taller, porque ellos lo que buscan es atraer a aquellas personas que no bailan tango también. O sea, disfrutar de un abrazo con lo que ellos deseen, como dicen ellos, o que tengan ganas de un abrazo. Entonces ellos van a ser facilitadores, después van a bailar algunos temas y
seguimos melongueando. ¿Es a partir de las 6 de la tarde hasta las 21? O sea, desde las 18 a las 21. Y también va a estar el recorrido por el edificio. Eso es antes, a partir de las 3 de la tarde tenés abierto para hasta las 21, o sea, van a estar ellos en un espacio de Paseo del Hotel que se llama justamente el Patio de los Sueños. Nosotros en Paseo del Hotel tenemos 4 sectores, los cuales los ofrecemos en uso para organizar eventos, para hacer presentaciones de este tipo, para hacer festejos sociales, cumpleaños, reuniones de amigos, encuentros de vecinos, y es una de las maneras que tenemos para seguir financiando la restauración y la recuperación de otros secretos que van a poder descubrir de a poquito, día a día, los visitantes, quienes eligen este lugar para celebrar, vamos encontrando nuevas historias de las más antiguas. O sea, es un poco descubrir nuestra propia identidad en un lugar que es emblemático. Mi recomendación es que además compren algo en la cafetería, coman algo, porque también eso colabora con la recuperación de la casa. Exactamente. Todos quienes eligen este lugar para disfrutar del tiempo libre o para realizar un festejo con amigos, están contribuyendo a la construcción de este proyecto nuestro, que en realidad lo definimos como un proyecto de revitalización edilicia. El propio edificio no es solo una restauración, sino que cada parte del edificio se ve revitalizado, nos trae su historia y nos inspira para vivir dentro de este multiespacio de recreo y cultura, como lo llamamos nosotros, nuevas historias. Muy bien, Arián, muchísimas gracias por este contacto. Nos has ilustrado ampliamente en las características del lugar y en la actividad que va a tener lugar allí este sábado. Así que muchísima suerte con esto. Un puntito más. Sí, por favor. Uno de los antiguos locales comerciales, cuando fue Pensión Arriba, que era una mercería muy conocida de la zona, que era Zulma, a la vuelta, se transformó en un espacio gastronómico también muy importante, que se llama Arrasa Cocina Nativa, que ella tiene una propuesta que es muy interesante también para disfrutar en este fin de semana y todos los fines de semana, porque cocina con productos nativos y es digamos, este tipo de actividades que se suman para levantar esta zona de Montevideo, que la verdad que es naturalmente y geográficamente privilegiado. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, suerte. Encantada y los espero a todos en Paseo del Hotel. Y si quieren conectarse, 098-599-829 o en el Facebook buscar Paseo del Hotel. Muy bien. Encantada y espero encontrarnos de vuelta. ¿Cómo no? Pronto. Gracias, Arián. Chau, chau. Bueno, chau, chau. Considerando que el sábado es Día Internacional de los Museos, no será la única actividad. Por lo pronto, el Museo Nacional de Artes Visuales abrirá sus puertas y lo hará en forma gratuita, aún para la muestra de Picasso. Si no la han visto, no se la pueden perder, porque estas cosas suceden rara vez en Montevideo y tenemos una fantástica colección que en este caso se podrá ver junto a todo lo demás, que hay muy buenas cosas en el museo, junto a todo lo demás en forma totalmente gratuita. Bueno, hay más mesas del tiempo libre. Las 11 en punto, y este es el sonido de La Oreja de Van Gogh. Uno de los mayores hits de la década pasada, ¿no? Totalmente. En español, digo. Pero en este caso, además, todavía mantenía a la vocalista. Todavía. Claro, ella como vocalista de la banda, claro. Que tengo entendido que lo sigue cantando como solista, pero te cedo. Puede ser. La ex vocalista. Sí, ayer vi videos de ella cantándolo. Amaia Montero se presenta en Montevideo, la ex vocalista de la banda española La Oreja de Van Gogh, presenta su cuarto disco solista, Nacidos para Crecer. Amaia Montero ha cantado en español, en euskera, ella es de origen vasco, en catalán, en francés, inglés e italiano, y lleva más de 8 millones de discos vendidos a nivel internacional. Todo un suceso. ¿Cuándo y dónde? Bueno, en el Teatro El Galpón, Sala César Campodónico, hoy a las 21 horas, con localidades que van de 1.200 pesos a 2.800, en Ticantel y Boletería. Así que sala principal del Galpón, ¿eh?
Sí, sí. Que se ve muy bien. Y se oye muy se bien. Se escucha muy las bien. Las dos cosas. Bueno, y nos va a hablar en un instante Gastón de uno de los tantos festejos que han hecho a lo largo de su carrera, Los Buitres. Y sí, porque Los Buitres cada vez que tienen una fecha medio redonda hacen un concierto de aniversario. Yo tenía el disco en vivo de los 17 años, fui al de los 25 y ahora cumplen 30. Y no sacan un disco creo desde el 2014. O sea, desde que yo fui a ver por los 25 años creo que ahí estaban por sacar el disco nuevo y todavía no... Pero están preparando material nuevo, si no estoy como equivocado. Últimamente estaban como muy separados, ¿no? Estaba Pelufo haciendo su show con tango. Estaba de solista. El guitarrista, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Parodi. Tenía otra banda. Pero ahora, bueno, se juntan para estos 30 años y para traernos de a poco ir regresando. Esto es en el Antel Arena, viernes 17, sábado 18 de mayo a las 21 horas. Nunca se fueron Los Buitres, ¿no? En realidad, para esto de que se aprontan para traer cosas nuevas. Localidades de 450 a 700 pesos en Ticantel. Esperemos que el Antel Arena, esta vez con un sonido como corresponde a esta banda, que en vivo es algo especial. Tiene una conexión con el público que es... Pocas bandas las logran. Yo, por lo menos. Exactamente. Y eso, el público uruguayo a veces es difícil de convencer, pero con Buitres no hay como errarlo. Bueno, muy bien. Llegó el esperado estreno de la Silfi, de verdad, y de eso nos cuenta Rosario luego de un poquitito de música. Bueno, la Silfide está considerada uno de los ballets más importantes del siglo XIX. En este ballet se comenzó a utilizar el tutú largo, que es preciosísimo, es el que vuela la pollera de la bailarina, y las puntas. ¿Por qué? Porque esto fue hecho para María Taglioni, que al final del siglo, y en París todavía, a final del siglo XIX, era una estrella de la danza y su papá le hizo este ballet para su lucimiento. Uh-huh. En definitiva, lo que se trata es de una historia en la cual un joven escocés se enamora de un personaje de fantasía, personaje que es como el espíritu de los bosques, la Silfid, pero lamentablemente lo hace el mismo día en que pensaba casarse, de manera que hay todo un malentendido, ¿no? Y por supuesto, finales trágicos como todos en estos ballets. En realidad es uno de los ballets románticos considerados que inicia la época de los ballets blancos. ¿Qué son los ballets blancos? Son aquellos en que el primer acto es muy teatral, tremendamente teatral, con danzas folclóricas y todo, y el segundo es el ballet que aparecen fundamentalmente las mujeres y prácticamente en este caso, como en tantos otros, solamente un hombre. Que bueno, la versión que yo vi ayer, la del estreno, era nada menos que María Noel, que tiene el estilo perfecto, porque esto es un ballet de estilo, y Ciro Tamayo, al que por suerte lo volví a ver volar como es su característica, y realmente fue una presentación que, lo he dicho públicamente más de una vez, no es el ballet que más me gusta, porque me gusta más lo contemporáneo, pero en realidad cuando está tan bien bailado, vale la pena. Es un ballet fundamentalmente de estilo, y créanme, porque estuve además cuando Llevera y hacía las correcciones, hasta qué punto llega las diferencias de estilo con lo que ahora se hace, y están perfectamente observadas en este ballet blanco, la Silfide, que no es el Silfides de Chopin. Aclaro, la coreografía es de Bournonville y la música de Hermann Severin Lovenskiöld. En realidad, cuando fue creado para el lucimiento de la bailarina exclusivamente. Prácticamente el hombre era partener y punto. En este caso, que es un danés el que hace la coreografía nueva, digamos, la revitaliza, le da un papel, porque haber visto a Ciro Tamayo durante todo el primer acto caminando por el escenario me parecía un desperdicio. Y afortunadamente luego se luce en sus magistrales saltos que parece colgado de allí. Bueno, el danés estaba ayer, esto se estrenó ayer en el estudio Auditorio del Sodre y va hasta el día 26.
Les recuerdo que de martes a domingo, a domingo las funciones, pero de martes a sábado son las 20 horas, el domingo son a las 17, hay dos domingos. El lunes en la escuela, otro de mis recomendaciones que más adelante les voy a contar. Así que vuelvo al estudio auditorio el próximo lunes. Muy bien, volvemos nosotros también con más Mesa del Tiempo Libre. 11 minutos pasan de las 11 de la mañana, un toquecito de buen tango con Valeria Lima. Vieja viola, carufera y vibradora, de mis noches de parranda y copetín. Bueno, Valeria Lima es una de las cantantes uruguayas que más y mejor transita el escenario, que sabe pisar un escenario y que tiene un criterio interpretativo amplio, ¿verdad? Una cosa muy actoral. Y su garganta también canta en un plan muy dramático, un poco en la línea, se me antoja, de la legendaria Olga del Grossi, un poco así con esa entrega, esa cosa furibunda, pasional, podríamos decir. Así que bueno, nació en 1980 en Rosario, departamento de Colonia, se inició profesionalmente a los 15 años a través de un certamen que hubo allí en la orquesta del maestro Donato Raciati. Tiene 3 discos como solista, numerosas giras a nivel nacional, ni que hablar, y a nivel internacional. También se presenta en el Auditorio Nacional del Sodre, Sala Hugo Balzo, hoy a las 21 horas, con localidades de 400 pesos, 450 pesos, perdón, en Ticantel y Boletería. Está Gastón con nosotros y están los trailers, por ejemplo, en este caso el de John Wick 3. You have no idea what's coming. Mr. Wick broke the rules. I trust you understand the repercussions if he survives. Esta es una saga de acción que revivió la carrera de Keanu Reeves, un actor que a principios de los 2000 estaba por todos lados, es el de Matrix y otras muchas cosas antes. Últimamente estaba medio de capa caída y con la primera parte de esta saga que salió en 2014, John Wick, tuvo como un renacimiento. Es un concepto sencillo, un tipo que está deprimido porque acaba de perder a su esposa y en eso una pandilla le roba el auto, le da una paliza y le mata al cachorrito, que aparte era un regalo que le había dejado la mujer. Eso es lo peor, que le maten el cachorrito. Ay, es lo más grave. Y la escena es terrible, no sabes lo que es. Ahora, vos ves el tráiler este y le pegan hasta el boletero del cine, le pegan a todo el mundo. Ese es el concepto de la primera película. Y ahí descubrimos que el tipo en realidad era un asesino que estaba retirado. Y ahí está, lo hace volver por venganza, volver a un submundo de asesinos. Él era como el más prestigioso, pero se había retirado. Está Halle Berry y está... Halle Berry está en la 3. Angelica, claro. Houston por ahí también, ¿no? Claro, así da inicio a esta historia de venganza, que después tuvo una secuela en 2017, si mal no recuerdo, que también está muy bien. Son películas con mucho estilo, o sea, muy bien filmadas, despegadas del resto de las películas de acción. Uh-huh. Filmadas por dos tipos, la primera, la segunda quedó solo uno de ellos, pero que eran dobles de acción, dobles de riesgo. Entonces tiene muy claro cómo coreografiar peleas y claro. Etcétera. Y bueno, esta es la tercera, la que viene a cerrar la saga. Son películas que aparte están muy conectadas, no las puedes ver por separado, me parece. Pasan una después de la otra como en muy poco tiempo. Y tienen un universo muy atractivo, que no es lo más habitual en las películas de acción. Suelen ser como una historia y punto. Pero esto tiene todo un submundo de criminales que está buenísimo. Muy bien. Bueno, ¿quién dijo que el flamenco es solamente una música del sur de España, una música de origen andaluz? Hay flamenco en el Uruguay, por ejemplo, el que toca Gonzalo Franco. Bueno, y así suena la guitarra española de Gonzalo Franco en un tablao, que podemos imaginarlo, ¿no? Y en realidad Gonzalo Franco está con La Plazuela, que es una agrupación de música flamenca, pero además hace fusión, que él lidera como guitarrista y compositor de flamenco, que tiene, como les decía, una larga y dilatada trayectoria en nuestro país. Uh-huh.
Bueno, en la idea original, por supuesto que la compañía la integra mucha gente, hay bailadoras, hay gente que toca otras guitarras, que hace claro. palmas, que todo lo que sucede en un tablao flamenco, que en ese sentido, a los que nos gusta la música y nos gusta España, vamos a disfrutar. Esto es en la Sala Zabala Moniz del Teatro Solís, sábado y domingo a las 20 y 30 horas, con localidades a 450 pesos que realmente me parecen baratas, y que además la Sala Zabala Moniz, que estuve hace muy poco viendo teatro, se ve perfecto de cualquier lado. Ahí está. Y se escucha muy bien, porque esto se trata de las dos cosas, ¿verdad? Bueno, muy bien, son las 16 minutos, pasan de las 11, y una pausa y volvemos con más Mesa del Tiempo Libre. 21 minutos pasan de las 11 de la mañana y tenemos más recomendaciones para la Mesa del Tiempo Libre aquí en Perspectiva. Esta es la voz de Ana Prada. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol y en la... Bueno, una de las solistas importantes de nuestro país, Ana Prada, se reúne en un espectáculo con el grupo teatral argentino Maldichas y con las acróbatas de danza aérea en tela, Lucía Arnaiz y Violeta Braconi Viso. Esto va a tener lugar el próximo martes 21 de mayo a las 20:30 horas en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, las localidades a 300 pesos en Ticantel y Boletería. Y se viene la Orquesta Sinfónica de Londres. Estamos hablando de un acontecimiento absolutamente inédito en Montevideo, porque debe ser una de las mejores orquestas del mundo, pero además trae como director a Sir Simon Rattle, que es el primer director de orquesta del mundo. Es un fenómeno, además una personalidad realmente loco y atractivísimo. En este caso se trata de una presentación del Centro Cultural de Música que va a tener lugar en el auditorio, y que además van a tocar nada menos que la Sinfonía de Requiem Opus 20 de Mahler, la Sinfonía número 5, que es maravillosa como todo lo de Mahler. Esto es en el Estudio del Sodre el lunes a las 20 horas. No son baratas las entradas, pero creo que este señor y esta orquesta y este intérprete, este autor, compositor que van a escuchar, bien lo valen estos entre 2.750 y 5.500 pesos que sale las entradas para ver el espectáculo. El Sodre, recuerden, en el Sodre, y además se dice el remanente, porque claro, el Centro Cultural de Música tiene sus socios. De manera que este es el remanente, no tienen toda la sala para elegir. Bueno, si no se apuran, creo que se quedan sin entradas. Pero como tú decís siempre, el auditorio se ve y se escucha espectacular de todos lados. De todos lados, así que si tienen arriba, vayan igual, porque realmente esta música van a disfrutarla, tocada como los dioses. Tenemos una recomendación más allí en el estribo que la tiene Gastón. Esto es Juan Campodónico. Esto es Campo, una banda que él integra como productor, como, ¿cómo se dice? Catalizador, uh-huh. Aunque no es la voz, ¿verdad? Campodónico. Es el compositor de Campo. Claro, un músico que viene desde los años 90. Él era bajo uno fondo. De los de. Claro, pero antes estuvo en El Peyote, si mal no recuerdo, claro. El Peyote Asesino, Bajo Fondo. Campo, de una extensa carrera como músico, como productor, es el básicamente el gran responsable del giro musical que da el Cuarteto de Nos. El disco Raro. Claro, con Raro. Digo, no voy a decir que es el gran responsable, pero es un punto puntal del sonido nuevo que tiene el Cuarteto, sino mucho más prístino. Totalmente. Y como Campo se presenta hoy viernes a las 9 de la noche, Campodónico, no Campo, sino él, con él personalmente, con un show que se denomina Live Set. Es decir, set es como de DJ, porque él también se desempeña como DJ, y live porque tiene componentes en vivo, es decir, tiene las dos cosas. Va con una amplia gama de colaboradores que han tocado con él, van a estar como invitados, como Martín Rivero, Santulo, Arquero, que es un
uno de los raperos más ascendentes que tiene la escena. Santulo, bueno, también ex compañero del Peyote y de Bajo Fondo, y de Martín Rivero. ¿Qué dijiste de Luciano, no? No, Luciano no está, pero está Santiago Marrero también, que es otro de los más nuevos. Gabriel Casacuberta también viene de larga data. Bueno, esto es en La Trastienda hoy, viernes 17 a las 21 horas. Localidades, la platea preferencial, o sea, arriba $1,000 y las generales de pie a 800 están en venta en Habitat. Bueno, muy bien, llegamos al final de la Mesa del Tiempo Libre. Se viene el degustador itinerante. Nos encontramos nuevamente el próximo viernes con otra mesa como esta, con recomendaciones. Feliz fin de semana y aprovechen a ver la de Picasso, por ejemplo, en el Día Internacional de los Museos. Y luego, si pueden, le dan el bolsillo, vayan a ver al rato, porque realmente es un espectáculo. Y en el Museo de Arte Moderno se ve y se escucha bárbaro de todos lados también. También. Y hay varias exposiciones, ¿eh? Son varias. Las otras son siempre gratis, pero los $250 de Picasso pueden significar una diferencia importante porque no se van a cobrar en este momento. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana.